El WC Atlantic College ha organizado un evento solidario muy especial en el que podría haber participado la princesa Leonor. La princesa Leonor disfruta desde el pasado agosto de una nueva vida en el WC Atlantic College de Gales. Desde que la joven se mudó al internado, poco se sabe sobre cómo es su día a día, más allá de las pistas que el propio centro da en su cuenta de Instagram. Una red social en el que el internado ha sorprendido con su último evento, que la hija de los reyes Felipe y Leticia podría haber presenciado en directo o incluso haber tomado parte, fue el pasado fin de semana cuando el WC Atlantic College de Gales organizó una carrera 24 horas con el fin de recaudar fondos para ayudar a los 40 millones de personas, la mayoría de ellos mujeres y niños que todavía hoy son víctimas de la esclavitud. Una carrera que se enmarca dentro de la iniciativa promovida por Running to Stop the Traffic, una organización con el colegio ha compartido en sus redes sociales algunos de los momentos de esta carrera de 24 horas, en la que participaron 30 equipos, según han confirmado. A ellos los ha felicitado con una broma: esperamos que os hayáis recuperado. Unas imágenes en las que, una vez más, no hay ni rastro de la princesa Leonor, lo que hace imposible saber si la joven participó en ella o si se acercó a apoyar a sus compañeros. Lo que sí que queda claro es que el centro está intentando inculcar en la joven los valores de solidaridad y comunidad, entre otros, que lo han llevado desde que comenzó su etapa en el WC Atlantic College de Gales. La princesa Leonor ha pasado totalmente desapercibida dentro de la institución. Tanto es así que la joven no está en ninguna de las publicaciones del colegio, como sí que hace Alexia de Holanda. Al contrario que la heredera al trono español, la hija de Máxima y Guillermo de los Países Bajos aparece en algunos de los videos que el centro publica. Una muestra más de la gran discreción con la que la hija de los reyes Felipe y Leticia